compañeros albañiles, un saludo a todos los albañiles de México y toda la República Mexicana y un poco más allá, si se puede, por todo el mundo, ¿por qué no? En este momento le voy a comentar qué tan importante es el fraguado para usted que es albañil. Porque nosotros albañiles lo que hacemos cuando acabamos de colar una losa, emparejamos, si podemos la mojamos, si no ahí le encargamos al dueño. Ahí usted le echa agua una o dos veces por día. Pero qué pasa si el señor tiene otras cosas que hacer. La responsabilidad de nosotros los albañiles, mantenerlo mojado y curarlo. Esa es nuestra obligación para que el concreto alcance su resistencia. Eso es lo que hacemos los albañiles. Pero yo les voy a recomendar qué tan importante es el curado, porque hay que echarle agua. Porque una vez que hemos aplicado el concreto, ya le dimos el acabado, las 5 propiedades, al siguiente día pues hay que mojarlo. En este tiempo de lluvia pues aprovechamos la lluvia, pero cuando se terminan las lluvias viene el frío, el calor. Todo el tiempo de enero a junio hace muchísimo calor. Pues hay que trabajar nosotros el concreto. Una vez que, ¿cuándo empieza su fraguado? Les hacemos la pregunta a los albañiles, o nos hacen, ¿cuándo comienza el fraguado del concreto? ¿En qué momento comienza? Pues no sabemos, solamente decimos cuando ya se empieza a partir. Una vez que aplicamos todas las 5 propiedades, vemos que ya se puede pisar, ya perdió su brillo, ya perdió el agua. En ese momento comienza el ciclo de fraguado inicial del concreto o del cemento. Ahí comienza a trabajar el C3S, nada más que es el silicato tricálcico, el cual lleva a 7 días el concreto. Va trabajando, lo vamos mojando, se va reactivando, va generando más cristales, se van agarrando del acero, de la gravilla. Por ejemplo, es como si nosotros hiciéramos palomitas en el horno de microondas. No vamos a esperar que empiece a tronar dos, tres tronidos, o a mitad ya lo sacamos. ¿Qué hacemos? Esperamos que hasta el último que suene el último tronido. ¿Por qué? Porque ya al sacar la bolsa va a estar llenito, solo encontraremos dos, tres maíz ahí, pero no una mitad de la bolsa. Igual el concreto trabaja lo mismo. Durante 7 días ya alcanzó su resistencia, 70%. Hasta ahí le podemos dejar, pero ¿por qué no le sacamos su máxima potencia? Porque el cemento contiene 4 partículas de química. Solo les puedo mencionar 4 importantes, contiene más, pero no voy a meterle química porque tampoco les voy a poder explicar ni ustedes van a entender. C3S, que es silicato tricálcico, C2S, silicato bicálcico, C3A, que es el que produce calor al cemento, al concreto, el que hace que empiece a trabajar, que es el responsable. El C4A, pues eso no hace nada, pero también da color al cemento, un gris o un verde, tiene su función también. Ahora, ya cumplió los 7 días, nosotros estamos mojando, estamos sacando todo el máximo potencial de la partícula del cemento. Si queremos sacar toda la máxima, durante 7 días cumple su función el silicato tricálcico, entra el silicato bicálcico durante 21 días, que va a seguir trabajando para que el concreto, el cemento, alcance su máxima resistencia. De esa manera nosotros tendremos un concreto impermeable. C3A, esa es la que produce calor, porque el concreto trabaja por temperatura. Cuando hace mucho calor, y el C3A que hace que se caliente el concreto para que se reactiven los cristales, sus partículas, y siguen trabajando, siguen agarrando el acero, de la gravilla. De esa manera ese concreto se hace fuerte, se hace de una sola pieza, retiene todo el acero, las perillas no se sueltan. El C4, ese solamente produce el color, será gris, por eso vemos nosotros el cemento gris o verdoso. Ahora, también el frío, ahí viene la contraparte, cuando llega a 0 grados, si nada más le hemos emparejado, el agua se va a cristalizar. En tiempo de frío, cuando está a 0 grados o bajo 0 grados, se cristaliza. En ese momento es cuando se agrietan la losa. Ya si nosotros lo tenemos con agua arriba, 5 o 8 centímetros, pues se cristaliza arriba, pero abajo
el agua que tiene el cemento seguirá trabajando, fraguando. Ya una vez que terminamos de aplicar los acabados, ya vemos que ya está fraguando, o ya fraguó, ya pasó los 28 días, ya quitamos la madera, desimbramos, ya tendremos un concreto impermeable. Ahora no lo podemos dejar así, a la deriva. Un concreto de buena calidad, hay que darle su terminado, en un determinado tiempo, hay que aplicar un impermeabilizante para protegerlo de los agentes químicos, como es el sol, el aire que trae polvo contaminante, a la lluvia, baja todo lo que está contaminado, cae en la losa, si empieza a contaminar el concreto. Ya tenemos un concreto impermeable, dentro de 1 o 2 años ya le aplicaremos una capa de, o acabando de trabajo, de que ya no se pisa nada arriba, acabando todo de elaborar, se barre bien, se aplica una capa de impermeabilizante para proteger nuestro concreto. Porque usted recuerde, el acero, la viga de acero también hay que protegerlo, no solo porque es acero, lo vamos a colocar y ya, hay que no, hay que aplicar una capa de pintura anticorrosivo para que se proteja de los agentes químicos. El concreto pues también, no podemos dejar así. De esta manera tendremos un concreto súper resistente, de buena calidad, y abajo le podremos hacer la acabada de nuestra casita con pasta, con yeso, con lo que nosotros queramos, no se pasará la humedad. Ese ofrece un trabajo de garantía para un futuro permanente. Si les gusta mi video, denle un like, suscríbanse para que les llegue todos los videos que yo subo, que no se pierda ninguno. Nos vemos en mi canal, en la próxima.